Sí, Eli, son un cafecito. Escucho carros y no hay nadie. Bueno, ya nos avanzamos, ya estuvimos unos minutitos aquí en esta entrada donde acorralaban los animales. Cosa que no estoy de acuerdo. Gracias, Elenita. Yo sé que sí, el 100. Dicen por ahí en Argentina, en lugar de un cafecito, mejor unos mates. Eso es todo. Ciudad de México, saluditos. Ana Belén, Eli. Saluditos, Rosario. Ahorita viene lo bueno. Ok, vamos a empezar a expurgar ahí las. Abrir estas puertas porque ahorita, antes de que empezara, se me cerró, se movió tantito esta puerta. Y miren, es un metal, es puro acero. Estaba así. Hizo esto, así. Y están pesadísimas. Son corrales, amigos. En esta paja puede haber víboras. Ay, me picó. Dije en la torre ya. Y no, miren nada más lo que. Estas pequeñas pollitas. Wow. Ya se imaginarán dónde me encuentro, ¿no? Estoy en un corral. Cada corral hay puertas. Puertas de acero, muy. Miren nomás esas pequeñitas arañitas. No manchen. Están, pero. Años que no se abren esas puertas, ¿escucharon? Está peligroso aquí, amigos. ¿Están escuchando esos ruidos? Silla de esta puerta. Están bien pesadas las puertas. Una gallina. No manches, está aquí bien cañón, ¿eh?
Mamita Gordiano, bienvenida. Compartan, amigos. Estoy sintiendo cada día más pesado el ambiente. Cada rato lo estoy sintiendo más pesado. De hecho, ya me encerré para asegurarme un poquito porque, miren, ya me encerré. Estoy escuchando que viene acá. No se ve nada. Manches, se escuchan pasos, se escuchan carros, no sé ustedes. Miren, estas puertas están totalmente pesadas. Donde cerraban los animales. Este es un corralito pequeño. Desgraciadamente, primero están en corrales más grandes. Y dependiendo el que va a pasar al corral, los meten aquí y los empiezan a cucar para que salgan bravos los animales. No estoy de acuerdo con las fiestas que se generan maltratando a los animales. Y aquí estoy sintiendo más pesado. Estoy abriendo puerta por puerta, no vaya a ser que me encuentre con una sorpresa adentro. Que alguien esté, no sé, un vivo. Se siente bien pesado aquí.
son corralitos individuales. Estoy vivo por ahí, si no. Miren dónde llegué, amigos. Al ruedo de esta plaza de toros. Si ustedes me preguntan, amigo, no se escucha. No se siente nada agradable aquí. ¿Dónde ando? Aquí se ve completamente el ruedo. Calor aquí adentro, increíble. A ver, vamos a prender el portal aquí. Aquí prende el portal. Hola. ¿Quién se encuentra aquí?
¿Quién se encuentra aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí? A subir sin lámpara. Ven, amigos. Miren, no sé ustedes, pero yo veo allí que alguien está pasando. Como que salen, entran. Son puras sombras, ¿eh? Clarito estoy viendo sirenas de ¿cómo se llama? De patrullas, pero no hay nada. Este está más macabro. Buenas noches. Aquí se siente mucho escalofrío y más frío que allá. Es una plaza de toros. Y no les voy a decir en dónde. Hola. Contéstame.
No, no voy a decir Lupita dónde, porque sí. Estoy muy vigilado. Cabrón, amigo. Acompáñenme, amigos, no siempre va a haber acción, ¿eh? Todo puede pasar. La verdad es que todo puede pasar. Se concentra mucho la energía en estos pasillos. Acompáñenme, amigos. Acompáñenme en lo aburrido y en lo entretenido. Más corrales. Y todo puede pasar, Gonzalo. Todo puede pasar. Hay un montón de corrales. Y muy vivo aquí porque sí. Puedo encontrarme con una viborita por ahí. Puertas abiertas, es de alarma. Ahorita nos vamos al centro y allí voy a hacer movimiento. Vamos a ingresar al centro y trabajamos. Como hay muchos que se desesperan y se van, ¿verdad? Ojalá me salga un mendigo descarnado. A ver si es cierto. Ay, ese gocito muy lindo. Son pasillos donde se genera mucha energía y el ente lo puede ver más que uno. Normalmente es así. Espinitas, espinitas. No puedo ver pantalla. Necesito caminar para continuar acá, ir al centro y empezamos a hacer movimiento para generar energía. Espero que sí la encontremos, amigos. Esta, lo que buscamos siempre.
normalmente nosotros como exploradores no vamos a la segura. Vamos a explorar, a investigar, y todo puede pasar. Eso es lo que hacemos nosotros como exploradores. Por eso, pero es en vivo. Fuera grabado, pues le arreglamos allí algo, ¿no? Como una película. La idea aquí es que disfruten el momento. Yo veo aquí mucha energía guardada. ¿Por qué? Por los pasillos, sobre todo ese pasillo, siento energía. Siento escalofrío. Obviamente no por eso me espanto, pero... Y por los corrales. Y sobre todo, ¿saben ustedes? Esta es una plaza de toros. No le voy a decir en dónde estoy. Pero lo que pasa aquí es que matan muchos animales. Y dentro de estos, de estas corridas que generan aquí, estamos dentro de un ruedo. Y ustedes saben que han muerto toreros que han estado aquí haciendo su partícipe en el ruedo. ¿Se movió la cámara, Arta? Algo así escucho. ¿Qué ahora qué le pasa a mi estabilizador, amigos? Normalmente yo voy recorriendo y tengo que... Esto no es correcto. Algo pasó. Lo apago y lo prendo otra vez. Ahí está. Ya está. Ya se activó ya, gracias. Si me escuchas, sí. Mike, saluditos, hermoso Tequisquiapan, Querétaro. Pues pongan atención, amigos, miren, la verdad es que sí siento energía. Obviamente es una plaza de toros. Yami, ¿cómo está? Buenas noches. Marta, saluditos. El sorprendido, saluditos, saludos. Vengan, vengan, raza. Acompañen, acompañen a Gusito. Estoy adentro del ruedo. Estoy dentro de una plaza de toros. Yo sí escucho como si se escuchara gente. A ver, dejen algo tierra, dejen poco tierra. A lo mejor se alcanza a ver una entidad por ahí. Ahí va.
No quiere salir. Estoy aquí en el centro esperándote. Pero Marta, pero sé que están por aquí. Vamos a meternos a un lugar de estos. Oigan, oigan. No gruñidos, más bien. Hablaron muy quedito. Ok, Leopoldo, sí, como si estuviera una ovación de espectadores, exactamente. Sí, así lo escucho. Yo dentro de aquí de la zona. Hola. 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 Como que me agarraron el cabello. ¿Qué hay, amigos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ay, la torre, ¿qué onda? ¿Escucharon? Rayos y centellas, algo se escuchó acá. ¿Qué onda? ¿Qué show? No manches. Como si arrastraran algo. Como que doy la espalda al ruedo y se alcanza a escuchar algo. Parezco torero, pero no me gusta ser torero. Hay algo aquí, hay algo. Tengo que encontrarlo, caray. Yo me estoy sintiendo confundido.
Me estoy sintiendo confundido. Esos ruidos, yo los escucho más graves, más aguditos. Algo hay aquí. Obviamente, han matado mucho toro, mucho animal. Sí, es correcto. Sí, los animalitos suplican por su vida, que no los maltraten. Desgraciadamente, hay mucha gente mala. En este planeta no estamos solos. ¿Por qué no sales? Quiero que salgas, ven. Sí, Leopoldo, exactamente, muchos. Gracias, Borges. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí, acompañándome. Es que ese es el chiste. Me meto a explorar, me meto a investigar, a ver qué es lo que hay a su alrededor. Sí, Tere, exactamente. Mucho afán por matar. Ven sangre, se emocionan. Pero si les pasa algo a alguien, se está emocionando, no es correcto. Ok, ya miren, ahí va el portal. Uy, uy, uy. Apago la luz. Clarito, vi un carro que se paró. Aguanten, aguanten. Muchas gracias, amigo Tobías. Estoy haciendo recorrido aquí, que vean. Es que escucho, de hecho ahorita escuché portazo de un carro. Y por donde entré, es por esa parte. Déjenme abro esta puerta. Aquí está la entrada. Y está cerrada la puerta, la cerré yo. Es muy difícil que entren. Eso creo. No prendo luz porque no quiero que me sorprendan. Aquí es donde sale el torito corriendo. Enfadado. De tantos piquetes, como los torturan a los animalitos. Porque salgan corriendo. Y la gente se emociona. Yo no estoy de acuerdo de esto, amigos. Yo no estoy de acuerdo en las corridas de toros.
los maltratan los animales. Otra vez, Carlos. Otra vez, Carlos, Carlos. A ver. Alan, Alan. No, todo normal, todo tranquilo. Es que estoy viendo como si entrara un carro y apagara las luces y se estacionara y prendieran, cerraran la puerta. Se escucha el portazo. ¿No ve nada? Ok, gracias. Cambio. No me arremedes. ¿Escucharon mi arremedo? Dije, no me arremedes. Arremedes, arremedes, arremedes. Miren, me va a arremedar. ¿Por qué me arremedas? Me está remedando el canijo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué me remedas? Arremedas, arremedas. Ahí va el portal, amigos. Tris, va. A través de este portal, comunícate. Acércate. Hazlo ya. Háblame. Ven. Hola. Señora, me contestó. Hola. Contéstame. Ven. Voy. Me dijiste voy. Aquí estoy. Ven, 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 ya, te escucho, acércate, asómate, ven.
Contéstame. Ven. Amigos, algunos de ustedes no saben, pero ya estoy transmitiendo en TikTok martes y jueves a las 8 de la noche. Acompáñenme en vivo también. TikTok. Y ahí sí monetizo, ahí sí me pueden ayudar. Métanle regalitos, amigos. Y aquí estaba escuchando, ya muy pronto también voy a generar estrellitas para que me apoyen. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Espero que los haya entretenido esta locación. Miren el cielo cómo está. Totalmente abierto. Y vienen. Vienen momentos buenos. Vienen locaciones buenas. No me alcanzó el tiempo para ir a una buena, pero ya me habían dicho de esta. Y pues la gente muchas veces ayuda y hay veces que no. Pero al final de cuentas, pues está bueno aquí. Yo siento, hay algo aquí, está algo muy fuerte, amigo. Aquí hay mucha energía. Debe de haber. Es posible para grabar y venir en la madrugada. Muchas gracias, María. Qué bueno. Me agrada que, aunque no se encuentre algo que capten ruidos, energía, etcétera, estén aquí a la expectativa a ver qué localizan. Igual que ustedes son igual que yo. Yo me meto a transmitir, me meto a explorar. Obviamente puedo encontrar. Miren cómo está moviendo la pantalla. ¿Sí lo ven? Se está moviendo. Miren cómo vibra. Gracias. Acompáñenme a YouTube. Ya pasamos los 500. Ayúdenme a llegar a los 1000. Para hacer transmisión y meterme a las tres plataformas. Transmitir. YouTube, Facebook y TikTok. Esperemos que todo salga bien, amigos, que todo salga bien y que todo vaya como caminando como vamos. Y les garantizo locaciones buenísimas, ya con permiso y todo, ¿eh? Estoy ganando un poquito de tiempo porque hay unos permisos por ahí que se ingresaron y nos vamos a meter. ¿Me acompañan a la salida? No se vayan. Es más, compartan. Acompáñenme a la salida. No voy a cortar. Toritos, torito, ay, mis las espinitas, no manchen. Están, pero que
Miren, mandadas filaditas, miren. Ahí están. Ay, Marianela. Sí, necesito equipo. Necesito equipo. Yo la verdad es que...